Hola amigos, bienvenido a un video más en su canal favorito, Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea bienvenido a este en vivo. Te voy a pedir que me hagas un favor, que me regales un like para este video. Ese es el apoyo que te pido, que me regales un like. He estado viendo los videos que he subido hoy por el día y estoy viendo muchos likes. Muchas gracias, me alegro bastante. Y un aplauso para ustedes, ¿verdad? Gracias por regalarme su like. Y recordándote, si no has visto las noticias de ayer, de ahora o de antier, pues te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos acá para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Y así estar al tanto de todo lo que está pasando en nuestro pulgarcito de América. Bueno, pueblo salvadoreño, también, si no has activado la campanita de notificación, algo muy importante. Para activar la campanita, tienes que suscribirte aquí arriba, donde miras el mouse. Y en la campanita tienes que pucharle la primera opción para activar las notificaciones. Bueno, quiero empezar esto, pueblo salvadoreño, con algo que yo les dije en el video, un video de ayer. Perdón, de ahora. Que hablamos de que están aplaudiendo porque el presidente acá el chileno, el presidente anda en bicicleta y anda ahí por todos lados tranquilo según en la bicicleta y que nadie le dice nada y que bueno, una de las que empezó a tirar su veneno es la Ana Belloso. Ustedes pueden ver aquí, lo voy a leer, miren, más abajo dice Ana Belloso: el nivel de seguridad que ha alcanzado el país es tan impresionante. En este video podemos ver cómo el presidente de la República va en bicicleta a Caspres, dice, bien sarcástica. Claro, hablamos de Chile, dice. Bueno, ahí está hablando la señora Ana Belloso. Como repito, Ana Belloso, no seas tan hipócrita. No seas tan cara dura. ¿Cómo vas a comparar a un presidente que ha tenido, como dije yo en los demás videos, los coyoles bien puestos en traer la paz y la tranquilidad, cosa que tu partido y vos y Arena, traidores de la patria, no tuvieron el valor de salvar miles de vidas? El presidente Nayib Bukele ha salvado como 9000 vidas que si hubieran estado en tu gobierno, cuando ustedes gobernaron, cuando estaban unidos a los areneros, esas 9000 personas ahorita estuvieran en las tumbas. El 2 de noviembre los hubieran enflorado. ¿Por qué? Porque a tu partido FMLN y Arena nunca les importó la seguridad y la vida de los salvadoreños. Lo que les importaban era estar en el curul ganando los 5000 bolas. Lo dice la propia dirigencia de tu partido y todavía tiene cara dura. El propio Chafijana Junior lo dijo. No, dice, lo que pasa es que no llegan al partido por amor al pueblo, sino por el hueso, por el curul, por lo que ganan. Dijo, vaya, entonces no puedes comparar al presidente que se ha echado miles de enemigos. Es cierto, somos el país más seguro, pero también dentro del país más seguro hay enemigos calladitos que están esperando algo, una oportunidad para hacer algo contra el presidente. No te equivoques, hipócrita, es que da cólera. Bueno, siguiendo a la nota que venimos, Perú ahora 5 de noviembre, Perú hubo una mega manifestación en contra del presidente de Perú, Pedro Castillo. En Sudamérica se está levantando la gente, no quiere estos gobiernos que nos sirven. El pueblo ya abrió los ojos. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo suramericano está viendo a este colorcito, ¿ves? A nuevas ideas. Ya van a decir que yo soy de ahí, nomás porque ando con color. Pero sí apoyo al presidente Nayib Bukele. Y me vale si te gusta o no. ¿Por qué no apoyar al presidente que ha traído la paz para que mi familia ande tranquila? ¡Ja! Ni que fuera dundo igual que los del FMLN. Bueno, vamos a poner acá. Mira, aquí pueden ver una de las manifestaciones de ahora. Mira, vamos a poner. Vean, vean.
todo el paseo de Lucero Benjavales completamente lleno. Ahí está, hasta el fondo, se pierde la imagen. Y este es el momento de la concentración en los exteriores de Palacio de Justicia. Se inicia una movilización bastante fuerte. Quique, nosotros desde aquí solicitamos se llene de paz y de tranquilidad. No quisiéramos repetir las imágenes que hemos tenido hace algunos instantes, este enfrentamiento con la Policía Nacional, así que llamamos a la calma, por supuesto. Lo analizamos con nuestros invitados. María Teresa Didulanto, presidenta de la ONG Ángeles de Arena, se encuentra con nosotros, y Juan Chiput, también, por supuesto, para analizar, ex congresista, para analizar todo lo que está ocurriendo. Vean, vean, todo el paseo de Lucero. Bueno, ahí pueden ver ustedes, aquí traemos más de lo que está pasando en Perú. Para los que vienen entrando, estamos pasando hoy por la tarde, tipo de las 2 en adelante, hubo una manifestación en contra del gobierno del presidente Pedro Castillo, ¿verdad? Y hubo manifestaciones, hay imágenes que no las voy a poner, donde la policía está garroteando a los manifestantes, se han agarrado con ganas. Los han garroteado, han tirado gases lacrimógenos. Incluso también una manifestación que hubo en Chile, también la policía reprimió a las marchas con gases lacrimógenos y los garroteó. De eso no dice nada la hipócrita de Ana Belloso. En El Salvador, el presidente ya va a llevar 3 años de gestión en el Ejecutivo y nunca ha tirado una lata de gas para reprimir a las manifestaciones o a las marchas raquíticas que no sirven para nada, que sirven, y nunca ha garroteado a las marchas, no las ha reprimido como las reprimen en Chile, en Perú, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Brasil, en todos los países de izquierdistas que reprimen al pueblo. En El Salvador no, eso no lo decimos. Pero bueno, vamos a continuar acá. Miren, les voy a enseñar otro video que tenemos por acá. Le vamos a poner aquí, ¿verdad? Miren. Tampoco acceder porque se ha colocado esta reja en este cruce. Bueno, ahí pueden ver ustedes, vamos a enseñar fotos de lo que está pasando en Perú. Hay deschonganes, ahí pueden ver, aquí dice, desde Piura, ciudadanos continúan marchando por la vacancia de Pedro de Castillo. Aquí podemos ver las imágenes de manifestantes en Perú. Aquí, miren, aquí pueden ver cuando empiezan a agarrarse a cachimbazos los policías, los antimotines, con las marchas en Perú. Para que vean, ahí dice, el Perli no merece ser botín de la mafia castillista, dice. Miren, ahí pueden ver fotos. Vamos a ver, aquí tenemos más. Ahí lo llevan un féretro según las marchas que han estado viendo allá en Perú. Ahí, pues, ahí dice, Castillo, ladrón, rencilla, algo así dice ahí. Miren, las marchas ahorita en Perú, se ha puesto peluda la cosa. Ahí están los antimotines para reprimir. Ahí vamos a ver, aquí más dice, dice así se desarrolla la marcha. Vamos a ver qué dice este cipote, vamos a ver. Bueno, para él no le carga el chunche a este, va. Ah, bueno. En algunos instantes más ya inicie el desplazamiento por puntos que todavía se han establecido, como lo mencionaba el general Lozada.
pero que buscará evitar enfrentamientos con los grupos pero Miguel Calderón. Adelante, Miguel. Buenas tardes. Bueno, vamos a buscar otro video porque aquí se traba mucho el chunche y la verdad se me va a subir la bilirrubina, mija, trabazón. Ahí vamos a ver más imágenes. Ahí, mire, ahí dice, en el cercado de Lima, de decenas de personas ya se encuentran en el paseo de los héroes navales para marcha contra Pedro Castillo. Ah, bueno, aquí creo cuando se estaban organizando. Va, mira, así se mira la marcha. Esa sí es marcha. No es como la que dice Ronald Umaña. Vaya, y más para acá tenemos más. No crean que no he traído más material, ¿verdad? Bueno, miren, por aquí la tengo. Déjenme ver. No, ese es lo de la... Bueno. Permítanme. Vaya, aquí está, miren. Voy a poner este. Este voy a poner. Lleno. Ahí está, hasta el fondo, se pierde la imagen. Y este es el momento de la concentración en los exteriores de Palacio de Justicia. Se inicia una movilización bastante fuerte. Quique, nosotros desde aquí solicitamos se llene de paz y de tranquilidad. No quisiéramos repetir las imágenes que hemos tenido hace algunos instantes, este enfrentamiento con la Policía Nacional, así que llamamos a la calma, por supuesto. Lo analizamos con nuestros invitados. María Teresa Didulanto, presidenta de la ONG Ángeles de Arena, se encuentra con nosotros, y Juan Chiput también, por supuesto, para analizar, excongresista, para analizar todo lo que está ocurriendo. Vean, todo el paseo de los héroes navales. Bueno, ahí pueden ver ustedes, aquí traemos más, vamos a ver más imágenes acá. Aquí le voy a poner más, mire, vamos a ver. Aquí. Por parte de la policía, es evidente que hasta ahí se les va a permitir el ingreso y creo que ya lo he mencionado anteriormente, ojalá que se mantenga todo en calma. Bueno, la gente o mucha gente pensó que elegía... Por parte de la policía... reacción que ocasiona porque ha aparecido de pronto y están recibiendo usando a estos animales para sobre la gente hacia el lugar de las manifestaciones y la reacción también de las personas al atacarlos. Hemos visto que una persona ha caído, eso lo estamos viendo a través del dron, y la gente se suma a él y a atacar justamente a la policía montada. Sí. Vaya, pueblo, ustedes pueden ver enfrentamiento entre la policía y fuerzas del orden y los manifestantes en Perú. Así se vive en estos momentos. Aquí creo que tengo otro, miren. No. Bueno, ahí pueden ver ustedes, pueblo, mientras en Perú hay deschongues, mientras en Chile y en Perú y en otros países reprimen a las marchas a cachimbazo, a garrotazo, con gas y lacrimógeno, en El Salvador los dejan marchar libremente. ¿Y qué es lo que piensan las demás personas del Salvador? Escuchemos.
O sea, no es por un envidiar ni nada, pero qué pedazo de presidente tiene Salvador. O sea, uno viendo las cifras, los indicadores de ese man, aunque es un país pequeño, pero es que lo que uno, o sea, uno le parece increíble, ese man como le dio el vuelco, o sea, a un país, ponerlo en el, como en el ojo, en la opinión pública de todo el mundo. Entonces uno cuando se pone a ver eso, uno dice, pero ¿cuál fue el éxito del man? Pues que es que ese man no es muy sencillo. O sea, ese man primero sacó todos sus partidos políticos tradicionales, les hizo la guerra primero a todos ellos, hablándole las cosas como son, poniéndole la pata, sacando a manes corruptos que eran en el poder. Ese man se fue solo porque ese man no tiene que el jefe político, nada de eso. O sea, y otra cosa, que su política realmente era para la gente, pero no como el que tenemos acá, que es más cuentero. No, ese man sí la tenía clara. O sea, ese man, desde el primer día ya uno sabía para dónde iba ese man. Empezó a trabajar por la gente, empezó a hacer la labor social que tenía que hacer, hacer calles, empezó a invertir en infraestructura. Empezó a hacer escuelas. Yo vi una escuela que ellos hicieron allá, pero es una de las mejores de Latinoamérica. Y uno se ponía a ver, pero es que este man en el país tan pobre, ¿dónde va a sacar tanta plata? No, es que él dice algo que es verdad, es que donde no hay ladrones, la plata antes va a sobrar. Y antes uno va a poder hacer lo que prometió. Pero ¿por qué lo decía? Porque es que el man. Primero es una pura temerosa de Dios, porque hay que ver ese man cómo habla de Dios, pues que uno sabe que es un man que no le tiene miedo a nada, porque meterse de frente como se metió con esas pandillas allá, porque esas pandillas salvadoreñas son de las más bravas del mundo. De hecho, Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo. Y hoy por hoy es que 200 días sin homicidios así, casi que consecutivos. Y yo decía, pero es que ese man cómo, o sea, ¿cómo hizo? Claro, ya uno se pone a ver la gente que habla de él. A ese man lo aman. ¿Por qué lo aman? Porque el man se dio cuenta que el pueblo estaba abandonado. Primero por la corrupción, la politiquería, porque es que la politiquería es de esos que hablan y hablan y no hacen nada. Y segundo, se fue contra los bandidos, no como el de acá, que antes le está haciendo es prebendas a toda mano de bandidos que hay en Colombia. No, ese man sí se fue de frente. Entonces, para mí, o sea, qué envidia no tener un presidente como eso, la verdad. Me le quito el sombrero, eso que no tengo, a todo calmo. Lo que yo dije, dijo el señor, y no es salvadoreño, que los demás partidos no les importó el pueblo y solo eran bla, bla, bla. Y él, y el pueblo vio que hay un líder que sí buscó el bienestar para El Salvador y un pueblo y un líder que ama a su pueblo, como Nayib Bukele. Nayib Bukele, desde el primer día que tomó la presidencia, en el acto de la ceremonia, dijo: "No me dejen solo, porque vamos a curar esta enfermedad y la medicina va a ser amarga para muchos, para los malacates y para los que ayudaban a los malacates". Pero no nos quedamos solo en eso. ¿Vieron la postura de un colombiano, cómo se expresa del Salvador y el presidente Nayib Bukele? Ahora se suman a esto ecuatorianas y peruanas, así como lo oye. Un aplauso para el presidente Nayib Bukele. Por ser un cachimbón, por ser un líder de primer nivel, de primer mundo, aunque no les guste a los de Arena y el FMLN. Escuchemos lo que dicen aquí las peruanas y las ecuatorianas. Ey, se me había olvidado decirle que me regalaron su like. No sean así, hombre. Colabórenme ahí con la manito arriba. Solo eso les pido, que me regalen un like. Vamos a ver. Chicas, desde Italia, chao, chao. Si hoy fueran las votaciones, ¿por quién votarían ustedes? Bueno, yo soy peruana, votaría por Bukele. Así es. Yo soy del Ecuador y votaría por Bukele. ¿Y tú, amiga? Ecuador, votaría por Bukele. Porque en el
la situación que está ahorita en nuestro país, el señor presidente Lasso debe de darse cuenta, seguir el ejemplo de este gran presidente. Un gran saludo al señor presidente de Salvador. Chicas, desde Italia, chao, chao. Si hoy fueran las votaciones, ¿por quién votarían ustedes? Bueno, yo soy peruana, votaría por Bukele. Así es. Yo soy del Ecuador y votaría por Bukele. ¿Y tú, amiga? En Ecuador, votaría por Bukele. Porque en la situación que está ahorita en nuestro país, el señor presidente Lasso debe de darse cuenta, seguir el ejemplo de este gran presidente. Un gran saludo al señor presidente de Salvador. Así es. Saludos desde Italia. Muchos saludos al señor presidente de Salvador. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias por apoyar a mi presidente, chicas. Vaya, eso es lo que les duele. Eso le duele a la oposición. Ver cómo el pueblo que no es de nuestro país apoya al presidente Nayib Bukele, incluso hasta el apóstol Zúñiga también lo reconoció, para que vean. Escuchemos lo que dice. Pregunta que usted me ha hecho, y espero que la gente no se vaya a poner mal, trompuda. Hablo con la gente de Honduras, ¿no? Uh-huh. Hablo con la gente de Honduras. Lo que es, y lo que no es, ahí. Una nación, papá, de respeto, la del Salvador. ¿Pero en qué aspecto, pues? En la honestidad, papá. Ajá. En la honestidad, usted camina, varón, para un lado, para otro lado, tranquilo y sereno. Allí, papá, delincuencia no se mira. Ahí no se mira delincuencia, como los tiempos pasados. Una paz y tranquilidad. Una paz, una tranquilidad. Esto, una honestidad y la policía. De un lado, de otro lado. Es que Salvador no se parece con aquel estiércol de Salvador de los tiempos pasados. Hoy Salvador, varón, es Salvador de verdad. Es Salvador de verdad. Ahí hay una paz, ahí hay una tranquilidad, ahí no hay miedo, papá. ¿Me entiendes? Gracias a mi padre y al varón que ha puesto a Nayib Bukele con los testículos en el puesto y las bolsas bien estiradas. ¿Ah? ¿Qué es la pregunta que... Bueno, ahí pueden ver. Bueno, pueblos salvadoreños, chuladas, ustedes son las estrellas de este canal, el motor de este canal. Siempre lo voy a repetir, todos los canales de YouTube, indiferentemente de cualquier contenido que sea, sin los suscriptores no son nada. Primeramente por Dios, ¿verdad? Y luego por los suscriptores. Sin los suscriptores, ningún canal de YouTube fuera lo que es o tuviera audiencia sin los suscriptores. Así que gracias por acompañarme cada día en los videos acá. Un aplauso para usted, mujer, para usted, hombre, señorita, joven, señora, señor, anciano, anciano, joven hombre, joven mujer, aplauso para todos ustedes. Se lo merecen. Gracias por estar aquí y gracias por apoyarme con ese like. Así que nos vemos en otro video y coméntenme de todo lo que han visto y lo que han escuchado. ¡Salululu!